El noticiero Termápolis de lunes a viernes 8 de la mañana por Alberto Viveros Noticias en Facebook y YouTube. Es muy fácil de seguirlo. Ingresa a la app de Facebook o YouTube en el buscador tecle Alberto Viveros Noticias. Ingresa a la transmisión en vivo en cualquiera de las dos plataformas y listo. Además, puedes transmitirlo a tu Smart TV ya que identificarás fácilmente el icono para transmitirlo en tu televisión. Únicamente deberás cliquearlo, seleccionar la TV en la que se transmitirá y ya está. También puedes acceder desde tu Smart TV únicamente ingresas a la app de YouTube desde tu Smart TV en el buscador teclea Alberto Viveros Noticias, ingresa a la transmisión en vivo y listo. Recuerda darle me gusta y activar las notificaciones para que estés siempre informado con nuestras transmisiones en vivo. Sé parte de Alberto Viveros Noticias y Termápolis Noticias. Además, recuerda que podrás seguirnos en el resto de las redes sociales: Spotify, TuneIn, Instagram y Twitter. Esto es Termápolis TV y Radio. Desde el centro de la República Mexicana. Estudios y oficinas en Sierra Madre Oriental 134. Los Bosques, Aguascalientes, México. Bienvenidos una vez más a este su programa En Contacto con Lorena. Mi nombre es Lorena Chávez y pues ya estamos en martes prácticamente a mitad, o oh no, ya un poquito más de la mitad del mes de enero, se va rapidísimo este, este mes. Bueno, a mí se me, se me ha hecho eterno, pero ya estamos a punto de comenzar el mes más falso que es Febrero por el 14 de febrero. <risa> <risa> bueno, <risa> Donde todo mundo se demuestra tanto amor. Eso háganlo diario. Pero vamos a tener una sorpresa que ya les platicaré: que va a haber un regalito muy especial para la pareja del de 14 de febrero. Ya se los diré. Pero bueno, pues hoy es martes y ya estamos con este, pues, frillito. Ya todavía hace frillito. Denle like a la página de En Contacto con Lorena de eh, Termápolis. No, perdón, de Alberto Viveros Noticias para que por ahí compartan y pues vean los programas si no lo vieron en vivo. Ahorita estamos totalmente en vivo. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. <laughs> por ahí les dije que íbamos a tener, eh, pues hemos visto varias situaciones que pues no, nos han alarmado como sociedad, como padres de familia, eh, como madres o padres de hijos adolescentes. Y obviamente hoy quise tocar este tema que son conductas de riesgo en niños y adolescentes que puede abarcar mucho y para eso pues traigo a mi querida psicóloga que les encantó y yo sé que les va a encantar hoy nuevamente, mi querida Selene Olivares. ¡Bravo! Gracias. Gracias. <laughs> Bienvenida. Muchísimas gracias Lore, un gusto estar nuevamente aquí contigo y, y en el programa, estoy súper encantada. No, hombre, nosotros más. Él es que está bien bueno. Nada más que, sí. bueno, pasaron estas fiestas navideñas y, bueno, la engordadera. La engordadera, ya estamos poniéndonos al reto, que al rato les claro <laughs> el reto. Y de este lado, mi amiga Grace López, que viene también. Hola, hola. hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, hombre, sí. Gracias porque por la invitación. Como somos madres de familia, amiga, pues sí, también claro. tenemos muchas preguntas y por eso invité a mi amiga Grace para que hablemos, pues, de todo esto, porque bueno, yo puedo tener desde mi punto de vista psicológico preguntas, pero también es importante el punto de vista y las preguntas de personas que a lo mejor no saben ser, ¿verdad? Como hemos visto. Y como ahorita estábamos platicando ahorita que las conductas de riesgo pueden ser bastantes, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Se están dando muchas situaciones, muchas situaciones que nos alarman ya hemos visto. <coughs> pero qué es lo que primero debemos hacerse. Sí. Eh, bueno, Lore, como bien dices, estamos hablando de una situación que nos está rebasando, Exacto, eh, nos sí, está rebasando, perfecto. pero no solo como padres, yo creo que estamos hablando de, 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 de como sociedad incluso, ¿no? porque obviamente se están llegando a niveles eh, pues que quizá jamás hubiéramos imaginado que veríamos en algún momento, estamos hablando de que nos anteceden generaciones con estilos de crianza totalmente distintos a los que ahora se manejan y la realidad es que sin cuestionar si eran más positivos o no, lo que sí podemos eh, concluir es que estos fenómenos no se daban, ¿verdad? Como no lo que estamos daban, viendo sí, recientemente, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que creen que esté pasando? Tú como madre de familia, ¿qué crees que esté pasando? Tú desde el punto de vista psicológico, ¿qué creen que esté pasando? Porque, bueno, hemos visto conductas de verdad que, como tú dices, no se veían antes. ¿Sí? Eh, conductas que ya ahorita es fácil portar armas, ahorita ya es fácil amenazar, ahorita ya es fácil el maltrato en adolescentes. Ah, hay, escucho luego personas que dicen... No, es que antes ya existía esto del bullying y la carreta la aguantábamos, mm, pero no, no, yo creo que no es igual. Bueno, yo creo que el bullying como tal, si hablamos de, 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 del concepto de bullying, sí podríamos este, pensar que en algún momento Ajá. todos llegamos a vivir ciertas situaciones que, que tienen que ver con el bullying, ¿no? Sin embargo, las dimensiones no eran las mismas. A lo mejor, este, pues no pasaba de que te pusieran un apodo. Digo, no estamos justificando la situación, sin embargo, el alcance no era eh, la dimensión que tenemos uh -huh. ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que, que intervienen, Lore, porque definitivamente no hablamos de un fenómeno eh, unicausal. Esa es la realidad. Estamos hablando de algo multicausal. Uh -huh. Yo creo que tienen que ver muchísimos factores. Por ejemplo, que ahora hay poca supervisión porque eh, estamos hablando de una mamá y un papá que trabajan. O sea, ya no hay nadie en casa. Esa es la realidad. Los hijos están creciendo literalmente, como decían las abuelitas, como Dios les da licencia, ¿verdad? Entonces uh -huh. estamos hablando de, 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 de hijos que crecen en la calle que los educa eh, el grupo de amigos la vecina la tía eh, la abuelita etc. no entonces son, son niños poco supervisados y uh -huh. evidentemente no estamos eh, queriendo juzgar a los padres porque entendemos las circunstancias. Alguien tiene que trabajar y ahorita vivimos una, una situación económica también que nos está rebasando y que el sueldo de un solo padre, o sea, que haya un solo proveedor <coughs> es insuficiente. Entonces, eh, se entiende, o sea, se, no, no es una cuestión de un juicio de entonces debe quedarse el mamá. No digo eso, solamente que desgraciadamente este esta situación ha hecho que los niños estén creciendo literalmente solos. solos. Esa es una de las causas, pero repito, hay, yo creo que hay muchísimas cuestiones. Otro asunto importante, ver, ¿verdad? Sí, perdón que te interrumpa, pero bueno, tuvimos nuestros padres. ¿Creciste Ajá. sola? ¿De alguna manera? O sea, sí. ¿tus padres trabajaban? Sí, mis padres trabajaban. Sí, los míos. Yo también. Igual. igual. Mis Ajá. padres trabajaban muchísimo, yo me acuerdo, eh, y nos quedamos de repente pues con los hermanos Ajá. o así. Y, y bueno, ahora, porque podemos decir, sí, a lo mejor están creciendo solos, pero ¿sabes qué? Yo creo que le añado mucho a esto también de las redes sociales. Desde luego es un fenómeno uh, que si nos ponemos a analizar en resumen, ha sido más negativo Ajá, que positivo. Sí, porque antes pues, nos quedábamos solos. Y, y ya tenemos responsabilidades, ya chicos. ¿eh? Exacto, o jugábamos con los hermanos, a las canicas, o a lo mejor hasta incluso en la calle, que nos sí, salíamos a jugar supuesto. a la calle y ya eran juegos muy padres, o algún deporte o lo que sea. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Tú qué crees? Tú eres madre de familia, ya tienes hijos. ¿Tú a qué le añades a esto? Yo creo que sí son mucho las redes sociales porque simplemente te vas al restaurante con tus hijos, quieres platicar y ya se la pasan en el celular. Tú dices, qué momento, o sea, sales con ellos a disfrutar y no lo hacen porque están en las redes sociales. Entonces, creo que es un factor que está muy muy fuerte. Es que eso para ellos ya es aburrido. O sea, sí, si no estás es conectado, este es como, yo creo que así me lo han dicho incluso así lo verbalizan, es como si no estuviera aquí. No, así. Si no no sí. simple si no tienen internet hasta se molestan sí claro o sea se frustran de que es que no hay internet este y tú así como que si vivíamos sin internet que mira Lore tenemos que que entender también <laughs> sí. una situación la realidad es que esto no solamente es hacia los niños o los adolescentes los también, adultos también los nos adultos. estamos volviendo locos sin internet ¿eh? Sí, la realidad es, la es que verdad. nos está es que ya es una avasallando la tecnología. En, en, ahora, como, como mencionábamos, realmente eh, no es que la tecnología sea siempre negativa. La realidad es que tiene cosas muy buenas y ha venido a, a, a darnos muchísimas herramientas, ¿no? Y que están al alcance de todos. Desgraciadamente, me regreso al punto, no están supervisados. Entonces. Sí, ok, traen un celular, eh, tienen internet en casa sí, o, o sí. se conectan o lo que sea. Y a lo mejor eso no es tan malo porque sería ir contra la corriente. O sea, sería muy difícil uh -huh. que un niño ya no tenga acceso a eso. O sea, no vamos a poder cambiarlos. contra eso. Exacto. Me explico. Pero el asunto es que los niños tienen acceso a lo que sea. Los papás no saben lo que ven. No hay, no hay dosificación es que es del eso. tiempo, del internet es todo el día, a todas horas, el niño ya no duerme, el niño va a la escuela súper desvelado porque, así lo, men lo mencionan, es que estaba viendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Y tu mamá te dejaba tener el teléfono a esa hora y estar conectado? Sí, ella estaba dormida o no se dan cuenta, o lo que sea. Entonces, más allá de que la tecnología sea el problema por sí, es más bien que no dosificamos el tiempo, que no cuestionamos qué ven, que no nos damos cuenta pues es que, que tienen acceso. Entre, yo me acuerdo de una, de una paciente que, de, que, que decía, yo le doy el celular para que se entretenga. Ya no les gusta batallar a las mamás de ahora, esa es la realidad. Yo creo que ahora esa es la mamila, ¿no? <laughs> esa que es la que, mamila, que está, está este, usurpando ese sitio. Es el chupón mamila. y la mamila de antes, ahora es el, el, el uso del Internet. Exacto. Uh -huh. A ver, ¿qué es una conducta de riesgo? ¿Cómo, ¿Qué le podemos llamar a una conducta de riesgo? En el niño, o sea, manifestada uh -huh. a través del niño, bueno, yo uh -huh. creo que. En niños uh -huh. y adolescentes. Uh -huh. Yo creo que es muy complicado, Lore, hablar de conductas de riesgo porque. Eh, te comentaba hace ratito fuera del aire, bueno, les comentaba, tía Grace, que, que a veces es fácil o, 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 li, o más o menos fácil poder distinguir algunas conductas que puedan ser de alarma para los padres y, y que podríamos ahorita hacer aquí una, una lista, ¿no? El, el asunto es que se vuelve más complejo porque hay niños que no manifiestan estas conductas que ahorita te voy a mencionar, porque de todas formas sí como padres hay que saber un poquito de más o menos qué tendríamos que estar atentos, pero, pero hay niños que no lo presentan, hay niños que no te dan estos antecedentes y, y que entonces el, se vuelve bien complejo eh, poder predecir, saber, exacto. ¿no? Y ahí cómo puedes saber realmente eso porque, a es, eso vamos. Déjenles digo a, la, a las personas que nos nos están viendo que nos están escuchando Ajá. porque dice es él que a veces no se puede pues predecir. No cuenta, predecir. Sí. Estábamos hablando del caso Torreón sí. que el niño era un niño de muy buenas calificaciones un niño bien portado de alguna manera porque yo luego ahí veía es que hay eh, foquitos rojos que se pueden observar, pero por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta, como dice Grace? Porque a lo mejor yo pienso: pues mi hijo está súper bien, no, no, no presenta da lata, conducta, no presenta exacto. una conducta problema, va bien en calificaciones. Claro. Y toma Sin Qué embargo, hombre. fíjense, sin embargo es algo bien curioso, porque podríamos señalar que en el niño no había estos avisos, ¿verdad? Por así Ajá, decir, estas exacto. señales de alerta pero tenemos que ser honestos. Yo no, no conozco tanto del caso, pero, pero por lo que he escuchado y he leído, sí sé que estamos hablando de una familia altamente disfuncional, que estamos hablando de un niño que tenía poca o nula supervisión, sí. que tenía acceso a medios de comunicación que difunden, obviamente, la violencia, que la refuerzan. Que, que, que obviamente está en contacto con noticias, que además pertenece a una familia criminógena, que además tenía el acceso a las, a las a armas, armas, que además fácil. le enseñaron a utilizarlas. O sea, ahí yo creo que aunque no tengamos señales de alarma en el niño propiamente, pues todos los focos son rojos, ¿no? O sea, no, no tendríamos que predecir que algo terrible podría ocurrir. Bajo este contexto familiar, social. Entonces, a lo mejor en el niño propiamente no, no veo, no sé, te puedo hablar de aislamiento social. Te puedo hablar de baja autoestima, te puedo hablar de escasa este tolerancia a la frustración, te puedo hablar de problemas de ansiedad, de depresión, te puedo hablar de muchos factores que podríamos ver en el niño pero no siempre se presentan. Sin embargo, hablando de este caso en particular, y que, y que seguro hay muchos otros así, pues sí estamos hablando de un contexto familiar y social que ya nos está diciendo muchísimo. Claro, sí, aquí el problema o el punto es que a lo mejor como padres de familia no nos damos cuenta en eso. O sea, de decir, eh, pues sí va a ser una conducta problema para mi hijo el estarle enseñando yo a manejar armas o que es, esté cometi cometiendo violencia en casa no sé porque la verdad hay papás que no les importa pero yo creo que por ejemplo no sé este el niño viene de una familia como dices tú Selene ya con problemas de este, emocionales en todo aspecto yo creo que esa familia ya se le hace normal para ellos Exacto. vivir así entonces el niño aunque no lleve mala conducta ni nada, pues ya trae esos antecedentes. A él ya se le va a hacer normal hacer eso. Eso que dices es bien, bien importante, porque hablamos de, de esa familia en particular. Sin embargo, yo creo que como sociedad estamos normalizando ya uh -huh. las eso, conductas violentas. Sí, es Ahí estamos que... hablando de la familia, ok, es, es totalmente cierto. Para ellos probablemente que tuviera acceso a armas, que... que que mm, supiera manejarlas, incluso que le enseñaran, mm, pues es algo que no lo ven como una situación, problema. Pero yo creo que hablando ya de manera más general y, y, y sacando esto más allá, uh -huh. estamos eh, ante una tolerancia social muy importante Ay, sí, en uh -huh. relación a todo esto que tiene que ver con la violencia, ¿no? La estamos normalizando en, en menor o mayor grado. Pero eh, esas son, creo yo, que las señales que más debemos atender. Nosotros como padres y, y como sociedad, como maestros, etcétera, más allá de querer ver en el niño que me esté emitiendo esas señales. No sé si me doy a entender. O sea, creo que tendríamos que atribuirnos más bien esa chamba a nosotros, más allá de querer ver si mi hijo... Ah, ok, mi hijo no se aísla socialmente, entonces estamos Está bien, bien, ¿no? bien, ¿no? Por decir inevitable. algo, ¿no? Ah, pero vive... Bajo un contexto eh, familiar muy violento, es decir, la pareja se golpea, ya sea físicamente, psicológicamente, etcétera, ¿no? Pero como no veo el aislamiento social que mencionaron, que era una señal, entonces estamos bien. La realidad es que creo que tendríamos que más bien enfocarnos en todo aquello que le estoy dando yo como espejo Eso. al niño. Exacto, más exacto. allá que querer ver en el niño uh -huh. las uh -huh. señales de alerta sí porque es bien chistoso por ejemplo que eh, vayan los padres de familia a terapia y nos lleven a los chiquitos o a los adolescentes es que mi hijo eh, presenta cierta ciertos problemas o no sé usted ya se está atendiendo no y ya cuando les dices a la hora de decirles eh, quiero este que también venga usted a terapia ya no, no regresan no regresa. no. sí eso es cierto estamos estamos en problemas en ese sentido fíjate hay, hay incluso casos en los que los padres identifican la problemática de ellos, o sea, la reconocen, te dicen, eh, traigo a mi hijo porque es muy agresivo, por decir, ¿no? Y quiero ver, pues, qué puedo hacer por el niño porque, pues, no me parece bien, golpea a su hermanito. Hoy me decía, no me voy a ir muy lejos, hoy me decía una mamá en, en, en el taller de papás que doy de, de trastorno por déficit de atención se queda al final y en corto me dice que está muy preocupada porque su niño le encajó en el ojo, gracias a Dios no fue este, muy grave la lesión eh, al, al hermanito, ¿verdad? Uh -huh. Y que esto ya no era aislado, que esto ya cada vez se presenta más frecuentemente, o sea, las conductas tan violentas entre los hermanos. Sin embargo, aunado a eso, ella dice, sé que es nuestra responsabilidad porque su papá y yo discutimos, peleamos a golpes, etcétera, delante de ellos. O sea, lo asumen, uh -huh. lo reconocen, pero queda hasta ahí. Ajá, entonces tú le sea, dices, no, oye, pero entonces, ¿qué te parece? Que, verdad, que a lo mejor también los mande a ustedes como terapia de pareja y eso, aunado a lo del niño, ¿verdad? Uh -huh. No, es que él no va a venir. Sí, ya como que justifican esta parte de decir, no, pues él ya no va a venir, por lo tanto, pues yo como, como para... Entonces arrégleme al niño. Mejor ¿verdad? nada más el niño para que el niño esté bien, porque es el que nos preocupa. Exactamente. Y no es así, o sea, es un trabajo en equipo, eh, sobre todo familiar, ¿sí? ¿sí? Para eh, ir modificando todo ese tipo de conducta. ¿no? Tú tenías preguntas. Yo tengo preguntas, Eleni. Muy bien. Eh, si ya se presentó en, en una familia el problema suicida, ya hubo una persona que se suicidó, ¿puede volver a repetirse el patrón? Totalmente sí. Okay. Totalmente sí. Uno de los eh, mayores riesgos de suicidio es que algún familiar lo haya cometido previamente. Y no tiene que... Ver, bueno, eh, incluso hay algunas investigaciones al respecto en las que se afirma que genéticamente hay esta transmisión de problemática, ¿no? Estos antecedentes, pero sin un detonante no llegaría a ocurrir. Es decir, en la parte biológica podía presentarse eh, esta situación. Pero el hecho de que los familiares, <coughs> los que sobreviven, Ajá. sepan del suicidio, del tío, este, abuelo, qué sé yo, uh -huh. ya entra en el lenguaje del menor, o del adolescente, sí, de, el menor refiriéndome a niño o adolescente. Es decir, ya entra en su lenguaje, ya está en sus posibilidades. ¿Me explico? Ok. Entonces, esto es lo que creo que define más el riesgo. El niño o el adolescente eh, incluso no solo, eh, digo, en el peor caso lo llegara a cometer Sino que empiezan a verbalizarlo, a decir Pues este, me voy a suicidar, ¿no? Y, y, y esto, es que esto tiene que ver con que ya hay un familiar previamente eh, Porque que, él ya que lo, lo haya tomado como una vía, ¿no? Él, sí. él se enteró y por, por eso, por consiguiente, él intenta hacer lo ya mismo Ya entra en mis posibilidades okay. Y cuando no se entera y hay una familia O sea, por ejemplo, una familia que realmente viene de de una persona que se suicida, pero esa familia nunca dice nada, no es, pasa nada con es, los es niños. Es bien complicado que no se sepa, eh, estamos hablando de un hecho... Yo creo ya llegando a una edad en donde sí se sabe... Muy ¿no? complicado de que sea un secreto eterno. Okay. Pero, pero bueno, de todas maneras sí hay investigaciones al respecto en cuanto a que la genética también influye. Okay. Sin embargo, creo que esto es en el menor... De los casos cuando el niño así no lo supiera, ¿verdad? Claro. Oigan, gracias a todos los que pues están conectando, gracias por sus comentarios y bueno, pues mándenos sus preguntitas aquí a, a mi querida psicóloga Selene, porque de verdad es un tema bastante interesante que nos compete a todos, como sociedad, padres de familia. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, hace poquito también vimos que se cometió un homicidio, bueno, un feminicidio aquí en Aguascalientes. No sé si viste de la niña esta de 14 años que mataron. No, no, no lo supe. Bueno, uh -huh. mataron a una niña, ¿sí viste? No, sí. entonces si ¿sí supiste. Eh, la semana pasada me parece y la mató el noviecito de 17. Bastante uh -huh. sádico el, el asunto porque pues la degolló y y bastante fuerte, fuerte. todo este asunto, uh -huh. la verdad es que sí fue como muy muy sádico. ¿Qué onda con estas conductas tan, pero tan sádicas en los niños y adolescentes que se están dando? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque bueno, se hablaba de que el chavito creo que tenía un problema de esquizofrenia, no sé, ya no supe del asunto, pero bueno, finalmente si tiene un trastorno, también hasta en eso debemos estar como... Eh, muy al pendiente los padres de familia. Claro, no, no sé del caso, Lore, no, la verdad no lo escuché, sin embargo, eh, me parece como muy temerario hablar de una situación de esquizofrenia a los 14 años, porque no tiene la edad, no cubre el criterio de la edad para la aparición de estos síntomas. Entonces, no sé si, si realmente está basado como en alguna evaluación. Eh, 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 o, o diagnósticos previos, etcétera No, no sé, ¿verdad? Pero, pero no creo, ¿eh? No creo que tuviera que ver con una cuestión de esquizofrenia por la edad, me refiero. Ajá. Eh, sin embargo, mmm, yo creo que cuando estamos hablando de una situación, como mencionas, tan ya, cargada de tanta violencia, sí, sí, de, ¿no? Yo creo que sí debe haber antecedentes de trastornos. No así la esquizofrenia, pero sí, por ejemplo, un trastorno posicionista desafiante en la infancia, un trastorno disocial, eso sí, seguramente tendría que estar presente. Es muy difícil que un niño crezca en un ambiente sano, en un ambiente más o menos funcional. Digo, digo más o menos porque qué familia es perfecta, ¿verdad? La claro, realidad es ni que no, no estamos hablando de perfección, ni mucho menos porque nunca podríamos alcanzar eso. Pero. Seguramente si, si, si desarrolla a su niñez, este, su pubertad, más o menos eh, en, en un ambiente sano, es muy difícil que, que hablemos de que entonces al convertirse en adolescente de 14 años llegue a ese nivel. Me explico, claro. o sea, no puede haber un salto tan, tan grande, uh -huh. ¿no? Entonces, seguramente si le anteceden situaciones en la, en la infancia que probablemente no se atendieron. no. hablamos de trastornos de conducta hablamos sí, de trastorno de posicionista conducta. desafiante hablamos de un trastorno disocial. entonces si sí hay señales que por supuesto desde niño tendríamos que ver yo creo que eh, no quiero que se me pase porque me parece algo bien, bien importante de mencionar una de las, de las características más importantes para hablar de, de, de un niño o de un joven que presente comportamientos tan violentos, casi siempre tiene que ver con la falta de empatía. Y la falta de empatía tenemos que entender como padres que no es. La, la empatía no es una característica innata. Habrá Exacto. quien piense que sí, habrá quien piense que sí, y a lo mejor me dicen por ahí, no, ¿cómo que no, verdad? Por algunos autores señalan que somos empáticos. Por naturaleza. No, yo creo que se tiene que dar. Y definitivamente yo también comparto sí, la idea de que no, no, sé, sí. no, 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 no es una característica innata, se tiene que desarrollar sí, y claro. somos nosotros los que tenemos que desarrollarla en el niño. Entonces, yo creo que desde una, una, una oportunidad muy buena para que el niño desarrolle la empatía es una mascota. Evidentemente, una mascota que como padres supervisemos que sea bien cuidada bien tratada. Y esto genera en el niño este vínculo con un ser vivo que no necesariamente es otro ser humano, sí pero mm. que allí comienza a Exacto. desarrollarla. Y, y entonces, cuando hablamos de, de adolescentes, o repito, de niños que, que ya desarrollan comportamientos muy violentos, siempre estamos hablando de que hay un factor, un común denominador, que sería la falta de empatía. ¿no? Esta, esta, esta ausencia de, de, de ponerme en el lugar de otro. Claro. Y, y, y que obviamente eso me permite eh, cosificar a alguien o sea verlo como una cosa como un objeto y no tener este vínculo verdad empático de, de siente va a sufrir entonces esto me va a frenar verdad uh -huh. me va a frenar el remordimiento le, y yo creo que les, les yo les digo mucho a mis a mis a los papás que van a, lo, a los talleres que, que una mascota, claro, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad?, de, de cada familia, no todos tenemos la oportunidad de tener un perro, un gato, o sea, pero una tortuga, un pez, un. Eh, que es le decir, sí, ¿no? y que el niño vaya desarrollando esta, este, este, este vínculo con el, con el ser vivo. Pero fíjate, lejos de que esto ocurra, a veces resulta contraproducente, porque después que eh, estamos eh, trabajando con el niño, me doy cuenta que sí, le compraron la mascota, es decir, los papás sí hicieron caso, pero. La mascota está abandonada, está en la azotea, sí, no siempre, le dan siempre de comer. Eso, ¿eh? este, es decir, lejos de eso estamos teniendo el efecto contrario. Le estoy enseñando al niño que no importa, uh -huh. que no le duele, que no siente, que no sufre. Y entonces, eh, digo, o sea, resulta un efecto contrario a lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, sí, sí creo que, que, que el, el darles a los niños la oportunidad de tener a alguien a quien cuidar y a quien eh, tratar bien nos va quizá no a librar por supuesto no es la solución a todos los problemas verdad pero creo que es una oportunidad pero sí ayuda bien muy bien, bien, bien porque sí. sí ayuda sí, definitivamente. oigan gracias a todos los que se están conectando Elena Monmil dice la mejor psicóloga y ser humano Selene sí muy buena psicóloga Hola. a mis pagados fans de Lorena Chávez, les mando un beso. Siempre los padres están aquí presentes. Julio Ángel, muy interesante tema. Gracias, de verdad. Adriana González, excelente psicóloga, muy recomendable. Cris Rico, te mandamos besos también. Eh, Jimmy Soto, gracias por estos temas con la mejor de las mejores, inteligente, linda, bella, interesante, virgen wow, santa. Bravo. O sea se me hace sí, se me <laughs> que eso ya es algo pagado. quiere, verdad? También pagado. Sí, también, también seguro me voy a tener que mochar con una. espérate que también tengo uno para ti, por ahí. Mira, dice saludos desde Monterrey en especial a Grace, mamita chula pechocha wow, Ay, Saludos! Jesús delgadillo. Y dice Jesús Delgadillo, ¿cómo puedes llegar con tu hijo o hija para tocarle ese tipo de temas para que no se sienta invadido y confíe en ti? Que esa es muy buena pregunta. ¿Cómo podemos llegar con los hijos a platicar? Sí. Yo creo que depende mucho la edad. Por supuesto, no es lo mismo querer comunicarte con un niño que querer comunicarte con un adolescente. No, sí, depende. Tenemos de los... que entender que, que estamos, pasamos por diferentes etapas de, de, del desarrollo. Y bueno, la adolescencia no tiene que ser, yo yo definitivamente creo que no tiene que ser una, una agonía, ¿verdad? Porque luego de repente pues nos da mucho miedo que nuestros hijos se conviertan en adolescentes porque creemos que nos va a ir necesariamente muy mal. Y definitivamente creo que no tiene que ser así. Yo creo que los canales de comunicación, lo, lo, lo ideal, ¿verdad? Vamos a hablar de lo ideal, sería que los abriéramos desde chiquitos. No que quisiéramos acercarnos cuando mi hijo ya tiene 16 años, ya bloquea todo canal de comunicación, Exacto. ya quiere su independencia, su, su privacidad. Y este, si se sienten invadidos. Y, no, y sí. ahí como que va a ser bien complicado, ¿verdad? Digo, tampoco es imposible, porque mientras vivan en nuestra casa, la realidad es que las reglas las ponemos nosotros. Sí, claro. Y el acercamiento incluso eh, depende más. Por supuesto de los padres que de, que del adolescente en sí. Ellos muchas veces van a decirte no. Pero es nuestra responsabilidad, insistir. Sí. Esa, o sea, es, la, es, esa es la verdad. Esa, esa es la parte que, que debemos saber. Este, porque sí no es fácil hablar con el adolescente, y menos con varones. No. Nosotros tenemos hijos varones y menos más con los complicado. varones. Es más complicado eh, que con las mujeres. Pero de, de todas maneras, como dices, LN, es nuestra responsabilidad y hay que aplicarlo. insistir. Uh -huh. Insistir y que ellos sepan que ahí estamos, pero sí, padres de familia, háganlo desde pequeños. O sea, si nunca lo hiciste y quieres llegar a la edad de 16 años donde sí efectivamente se sienten invadidos, pues no van a no querer va hacerlo. Quizá no, para no nada. va a ser imposible, pero sí la verdad eh, nos va a costar muchísimo más trabajo. Ahora, una, sí. una, una técnica muy buena con los, con los hijos. Para poder comunicarnos con ellos es hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Eso ayuda mucho. Es decir, uh, sí. si solo le digo, ¿cómo te fue? Pues bien. a lo mejor me dice, bien, y se va a su cuarto, ¿verdad? Y, y tan tan, y dices, híjole, es que, ¿y ahora qué, qué más? Y Es que ya no me permite, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también influye mucho cómo preguntamos a nuestros hijos. Eh, hacer preguntas abiertas te da la oportunidad de que la respuesta una sea más amplia. Por ejemplo, eh, de lo que hiciste hoy, ¿qué fue lo que más te divirtió? En la escuela, por ejemplo, o qué fue lo que más este te llamó la atención. Pero es que luego los adolescentes sí tienden a contestar con preguntas super cerradas. sí, se con se respuestas súper con sí, respuestas, con respuestas. Perdón. Pero de... a lo mejor te, pero, pero fíjate, no es y quizá, quizá no es igual que le digas cómo te fue y que solamente se pueda quedar en bien a que fomente. Claro, repito que no siempre es garantía de éxito, ¿verdad? Sobre todo con el adolescente pero si tú indagas por ejemplo en, en, el, en temas que son de su interés y la pregunta ah, claro, es a, y la pregunta claro, es abierta okay. quizá es la puerta Cierto, para meterte no para y que aparte, te permita entrar al y menos y aparte sabes que Selene cada hijo es bien diferente ah, por ejemplo sí, también, el mío el mayor no. super, o sea le tienes que sacar las palabras casi a fuerzas y el más chico habla hasta por los codos. Voy claro. manejando y que no sé qué y no sé cuánto. Va plática y plática. Entonces, sí, este, yo creo que también es eh, depende del niño, ¿no? Pero fíjate lo que dices. Es importante que te das cuenta que son diferentes. Uh -huh. La realidad es que hay papás que ni siquiera no. conocen a sus hijos. Y entonces los yeah. queremos tratar igual cuando no son iguales. No. O sea, ahorita Grace menciona algo muy bien importante. O sea, ¿qué, qué, qué bien es distinguir? cuál es el canal de uno, cuál es la Ajá. forma de otro, este, pero la realidad es que hay papás que ni siquiera saben acercarse porque no tienen ni idea ni de qué les gusta, ni de cómo son, ni de absolutamente nada. Entonces, sí, definitivamente la comunicación es un elemento es indispensable. Exacto. Dice Adriana González, hola, oh, soy Sofi, la hija de Adri. No, hola, Sofi, ¿cómo estás, mi amor? Dice Jesús, dice Jesús Delgadillo, en mi opinión, mucho afectan las redes sociales. En mi caso, tengo niños pequeños de 8 años para abajo. ¿Y cuándo cuando es buena edad para las redes sociales? Qué buena pregunta. Bien, um, qué difícil Ay, respuesta. Miren, sí, es sí demasiado. Respuesta yo, yo, yo lo que les digo es, y, y sé que a lo mejor no les voy a dar un número como tal, y queremos como. Tener la receta de cocina, ¿verdad? Que funcione, pero acabamos de decir, no. es muy complicado. Uh -huh. eh, 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 hablando de conducta humana, todo es muy complejo. No hay un número, no hay una receta. Lo que sí les puedo decir es, lo más tarde posible. Exacto. Esa sería la respuesta. Yo opino lo, lo mismo. Lo más que se puedan tardar, esperar, ese exacto. es el momento. Yo opino lo mismo, definitivamente, eh, y sobre todo, si lo van a hacer, estén al tanto al pendiente. y al pendiente de lo que están viendo si tienen por ejemplo sus facebook y todo porque luego veo que les hacen facebook a los seis años no inventen sí. papás de verdad sí yo yo de verdad me, me di una complicada con mi hijo porque en sexto ya quería eh, facebook y le dije terminantemente que no uh -huh. hasta que entrara la secundaria yo lo iba a estar supervisando porque sabemos que Facebook es una de las redes, pues también que es como la más peligrosa. De mucho riesgo, de por de supuesto. De mucho riesgo. De hecho, esta niña que fue asesinada al parecer conoció al novio vía Facebook. Uh -huh. O sea, el Facebook es una de las, de las redes que más peligro pueden tener, ¿no? Sí. Y yo creo que entre más grande eh, tengan redes sociales, como dices Elena, mejor, de verdad. Yo creo que sí. Definitivo o sea, hay que retrasar el inicio, y una vez. Que se inicia tenemos que tener contraseñas eh, todo, eh, eh, todo. Y, y como te digo yo creo que es bien importante dosificar el tiempo que utilizan el internet además este se debe ganar uh -huh. esto también es indispensable y límites que hablamos otra vez de la de la de la consistencia en el en el refuerzo entre premios y castigos tiene que ser congruente a la conducta del niño no es porque sí eh, esa, es, esa es una de las cosas que también, a lo mejor, como papás ocupados, como papás ocupados, eh, de alguna manera nos da flojera corregir, nos da flojera conflictuarnos con el niño. No queremos que los pocos minutos que a lo mejor tenemos de convivencia con ellos sea para cuestionarles, regañarlos, eh, pero la realidad es que es nuestra obligación, si no lo hacemos nosotros. Nadie más lo va a hacer. Entonces, sí, tal vez no es bonito que yo llegue en la noche, que esté cansada, que lo único que uh -huh. quiera es acostarme, etcétera, y tener que ver si hizo la tarea y tener que eh, eh, quitar, eh, pelearme por el teléfono para que no se lo lleve a su dormitorio. O sea, sé que no es fácil, pero es que si no tomamos estas medidas en lo, en lo pronto, en lo inmediato, vamos a lamentarlo mucho después. Será muy tarde. Definitivamente. Eh, esto de, dice Jesús Delgadillo que eh, eso del uso del internet se debe ganar, que sí, que le gustó eso. Pues yo creo que sí, aparte <coughs> creo que hay más actividades de las que podemos hacer con los hijos, que es lo que también se está perdiendo. Los juegos de mesa son buenísimos, ¿sí? Para una convivencia, para también sí. darnos cuenta cómo son los hijos, cómo piensa uno, cómo piensa otro. Eh, la tolerancia la tolerancia sí, claro. la frustración tolerancia. tienen Cierto. o sea de verdad comprense un juego de mesa y pónganse a jugar en familia y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas yo creo que una cosa muchas. no va a sustituir a la otra <coughs> repito que la tecnología obviamente nos ha rebasado no podemos ir contracorriente sería sería una lucha eterna verdad pero no se trata de suplir una con la otra yo creo que todo se puede hacer pero como bien lo dices ahora ya todo es a través del celular y, y se está dejando de lado todas esas oportunidades que tenemos para compartir ratos de ocio con la familia y que yo pueda permitirme conocer qué tanta tolerancia tiene mi hijo a frustrarse, sí. qué tanta tolerancia tiene mi hijo a perder, qué tanta eh, capacidad de espera tiene, uh -huh. ¿verdad? En, empatía, en los turnos y todas estas cuestiones. Exacto, de empatía. En fin, empatía yo también. creo que ahí nos podemos dar cuenta cuéntame, bastante cosas. De, de los hijos. De el, el conocimiento que a lo mejor, pues en el día a día, sí, ¿no? Sí. En lo cotidiano, o, o si no tengo esta comunicación tan abierta con el niño, pues a lo mejor no tengo tan fácil la información, pero los juegos de mesa son maravillosos. Ahora decimos que los niños ya no quieren jugar. Depende, sí, mira, quieren, la realidad sí, sí es cierto. Quieren. Yo en el consultorio no, no utilizo el celular. Utilizo juegos de mesa. Exacto. Y uh -huh. nunca nadie me ha dicho, yo no quiero. A los niños les atrae. Sí, sí, eso les la Algo diferente. El, el punto es que a los papás no les gusta. Más bien, yo creo que es eso, <laughs> Oye, no ¿eh? Yo creo, creo que es eso. Ya no tienen tiempo también, ¿no? Ya no les dan bien, el mismo tiempo, como dices. Tiempo, dices, como dices sí. Llegas cansado, sí. llegas fastidiado y ya lo que quieres es de dormir, ver el teléfono. Uh -huh. ¿verdad? Esa es la verdad. Y ya mejor no quieres convivir con los hijos. Pero definitivamente, claro que les gusta jugar. O sea, yo no he visto un niño que diga, ay, no, no quiero jugar. Incluso a los adolescentes. ¿Así es? Sí, también. A así los es. adolescentes también, también les, gustan, les encanta. Eh, todo esto de, de los juegos de mesa. Ay, iba a ser una pregunta y se me olvidó. Yo tengo oh, una ver, pregunta. Sí, ¿Selena? sí, ahí hay más preguntas. <laughs> eh, ¿Qué <laughs> pasa si un chico está publicando mensajes suicidas en ah, redes sociales? Bueno. ¿Es para llamar la atención o hay que tener cuidado de lo que está publicando? Independientemente de si quiere llamar la atención, eso es algo que tenemos que atender inmediatamente. Ya, pero. Sea la razón que haya <laughs> debajo de esa intención, uh -huh. es un signo de alerta bastante, bastante serio que tenemos que tomarlo como tal. Independientemente de que él tenga la intención real de hacerlo o no, eso es una, una, una solicitud de atención inmediata. <laughs> okay. Y si como padres no sentimos que tenemos las palabras o, o, o que no sabemos cómo manejar esa situación, Exacto. pues entonces hay que recurrir a un profesional que, que nos ayude, que nos apoye con este tema, pero definitivamente sí o sí tenemos que atender esa situación. Es que ya no podemos como antes decían, ay, quiere llamar la atención ya ahorita en estos tiempos, ya no, no, ya no podemos hacer eso. Eh, lo que te iba a comentar es esto, sí, de las redes sociales, yo ya les digo a los padres de familia, ok. No tienen teléfono celular o sí tienen, pero no tienen redes sociales porque no saben usarlas. Enséñense. Ese de es verdad, importante. ya se tienen que enseñar sí, a los padres importante. de familia porque, como no saben usarlas, no, pues es que en mis tiempos no se usaba, pero como ahorita ya sí, tenemos que ir a la par con nuestros hijos, definitivamente. Por supuesto. Para ver qué es lo que están observando, con quién hablan, qué hacen. Digo, no vamos a estar tampoco encima de ellos, pero sí por lo menos darnos cuenta. Sí, de qué eh, pasos se están dando, ¿no? Desde luego. Sí. Y como dices, si no lo sé, pues es que si le estoy permitiendo tener redes sociales y acceso a, entonces tengo que enseñarme. Uh -huh. Esa es la verdad. Y si no, mira, ad además yo creo que ahorita incluso eh, para todos está eh, al alcance, ¿no? Eh, a través hasta de, del, hermano, del hermano, del hijo mayor, de... Hay siempre alguna manera de podernos asesorar en ese sentido, pero yo creo que, que volvemos al, al punto de inicio otra vez, la supervisión parental es un elemento indispensable, la convivencia, la comunicación, el abrir los canales, el insistir, el no conformarme, el vigilar, el pasar tiempo con ellos, el, um, obviamente, y, y muy indispensable, no minimizar las conductas claro, no de, de, de agresión que puede manifestarse desde niño. Un niño puede presentar conductas violentas desde la edad de preescolar. Y desgraciadamente por la edad minimizamos la situación. Entonces decimos, bueno, está, está en la edad de los berrinches, por decir, uh -huh. se le va a pasar con la edad, va a ir agarrando la onda y va a madurar. Eh, mm -hmm. La verdad es que no, no va a agarrar nunca la onda. Y el mensaje, obviamente, que está ahí es, tú puedes hacer lo que quieras. Eh, los ataques de ira los los los, los, eh, eh, los eh, ataques eh, impulsivos el, el gritar el demandar el pegar objetos el pegarle al hermanito y el eh, pegarle a los papás que luego se les hace como un como una gracia una ¿verdad? gracia sí. o cosas por el estilo que sí, efectivamente es muy feo. minimizamos por lo tanto mucho cuidado con eso ya casi se nos acaba el, el programa pero Tips, consejos o algo para los padres de familia, y bueno, ya dijiste que no son tan fáciles de, de detectar las uh -huh. conductas de riesgo, pero ¿qué podemos hacer como padres de familia o tutores? No sé. Híjole, yo creo que la, nuestra chamba está um, cada vez más complicada sí. porque estamos conviviendo con situaciones que, como mencionamos, antes no teníamos. Sin embargo, um, yo creo que sí tenemos que darle muchísimo interés a que pese a que el fenómeno como el que ocurrió hace algunos días tan lamentable, no es lo común, no es lo cotidiano. ¿sí? Digo, gracias a Dios no estamos en una situación que sea lo más frecuente. Si sí, estamos sí. hablando de fenómenos que, que no no podemos ver como como si nunca me pudiera pasar a mí. Okay. No, o sea, no, no, repito, no, no es que todos los niños que presentan problemas de conducta van a tener que llegar a ese nivel. Desde luego, no. Es un fenómeno muy en particular que hay que revisar y estudiar bastante bien porque ahí hay de, de fondo muchísimas cuestiones medias extrañas. Pero lo que sí creo es que tenemos que pensar que si no estamos supervisando a nuestros hijos, si no hablamos con ellos, si no eh, les transmitimos valores, si no somos un espejo. De, y un modelamiento positivo. Si tienen acceso a malas noticias, a... a eh, vamos, todo lo que ya hemos venido ¿Todo mencionando. ¿Un contexto ¿sí? negativo? Entonces no puedo esperar un pronóstico positivo. <laughs> Quizá no vamos a llegar al punto, ¿verdad? Uh -huh. Máximo de situación, pero yo creo que... Todo lo demás que puede ocurrir también es grave. Hablar de un niño que no es aceptado socialmente porque pega, porque, porque roba, porque transgrede las normas, pues estamos hablando también de un niño no feliz. O sea, a fin de cuentas quizá no vamos a llegar a, a situaciones muy graves aparentemente, pero no podemos eh, eh, hacer como que no vemos que mi claro. hijo no es aceptado, que sí. mi hijo... No le cae bien a la gente, que, incluso hasta los familiares, no, no lo quieren cuidar, sí, etcétera. porque Ay, ya nos vamos. Ok, ok, bueno. Vamos a tener que dejarlo vamos obviamente para, dejar hoy, para, para otro para la próxima. Para la continuidad. Porque definitivamente este es un tema larguísimo y sí lo quiero dejar para otro programa. Denle like a la página, compartan el programa y si no lo vieron, pues ahí pueden ver la repetición. Muchísimas gracias, Elene. Gracias Tenemos a ti Tenemos otra cita. Claro que, claro que sí. sí, gracias Carmen. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos y. Nos vemos el próximo martes.